El comisario de Seguridad Pública en Tuxtepec, José Manuel Bautista Torres, señaló que siguen con el déficit de los elementos en la corporación, pues no han logrado completar la plantilla de la Policía Municipal. Actualmente tenemos un déficit de 40 vacantes y que estamos buscando la manera de cubrirlas. Es por eso que hago la invitación a todos los jóvenes que se acerquen. Este es un trabajo que a futuro les va a dar muchas cosas positivas. La edad principal para que vengan, ¿de cuántos años? La edad principal es de los 20 años hasta los 35 años, y para hombres y mujeres. La estatura para los hombres es de 1.65 y para las mujeres de 1.63. Para poder pertenecer a la Policía Municipal deben de cumplir con varios requisitos, y uno de estos es la edad y la escolaridad, pero además deben de pasar varios filtros. El personal que entra de nuevo ingreso tiene varios filtros. El primero es registrarse, donde va a adquirir su cédula única de identidad policial. Para pasar este primer filtro, los jóvenes no deben de tener ningún antecedente penal. Posteriormente viene el examen de confianza, en donde se les aplica un examen psicológico, varios otros temas que deben de superarlos y estar en condiciones de causar alta, primeramente como cadetes, en donde se les dará una capacitación por un término de 3 meses, y una vez que hayan pasado esta capacitación serán dados de altas ya como policías municipales y se integrarán con todo el personal de policías veteranos para ejercer bien sus funciones. En lo que respecta al programa de proximidad social, dijo que mediante este programa piden a la población un voto de confianza para que los índices de inseguridad bajen, y entre que la principal demanda de la población es continuar trabajando para que haya más seguridad en Tuxtepec. Asimismo enfatizó que los operativos son permanentes y uno es el llamado Fortaleza, en donde participa la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Comisaría de Seguridad Pública. Y actualmente, la estrategia implementada por ellos como Policía Municipal es invitar a la población a denunciar. Con edición de Daniela Bendaño, informó Dora Timoteo.